Hemos tenido varios accidentes laborales en muy poco espacio de tiempo, el último muy grave, casi mortal. Y bueno, la empresa pues ha decidido cerrar, dándonos la explicación de que no hay dinero y nos deja a la calle sin un duro. Yo tuve un accidente laboral, me tuvieron que operar la rodilla. Aquí mi compañero David, en julio se fastidió la mano. Mañana le dan el alta. Al mes siguiente, nuestro compañero, que es eventual, viene a sustituir las vacaciones o una baja, está solo, le mandan a hacer un trabajo solo, un trabajo que tiene que estar con él, un oficial, él es un peón, y se desencadena lo que se desencadena, pues un accidente muy grave, salió despedido 6 metros y en silla de ruedas. Nosotros creemos que esto es como estos casos de falsos autónomos, ¿no? Nosotros venimos aquí todos los días a trabajar, fichamos, como cualquier empleado y empleada de Magnesitas, las órdenes de trabajo nos los dan cargos medios o altos. Entonces, claro, en todo este tiempo consideramos que deberíamos de ser de la plantilla. Y a raíz de esa denuncia, pues nos han quitado del medio. Y dicen que somos personas que no damos el perfil y que no estamos capacitados para hacer el trabajo después de 11 y 12 años. Mi jefe, Mario Bregaña, sigue viniendo trabajando, da órdenes a otra subcontrata que están haciendo ahora nuestro trabajo. Él sigue trabajando, facturando, él se niega a pagar las indemnizaciones. Y lo único que nos ha quedado es venir aquí a protestar, a hacer huelga de hambre y hacer presión. Hoy hablamos de Magna, pero podríamos hablar de multitud de empresas que en Nafarroa subcontratan y subcontratan las subcontratas, etc. Entonces, esa cadena de subcontratación provoca hechos como el que denunciamos en este sentido ante Bregamendi y Magna, como es la inestabilidad, la precarización de las relaciones laborales y una falta de formación que en muchas ocasiones provoca accidentes de trabajo. Es claro que Magna es quien hoy tiene, como empleador de Bregamendi y en definitiva de estos contratos, la llave en su mano. Es decir, es tanto como que sea Magna quien atienda las demandas de cesión ilegal y emplea a estos trabajadores como plantilla propia y restituya totalmente la injusticia que se ha cometido con estas personas y con sus familias. Ya puedo ir.